Bueno, pues esta semana vamos a hacer una pequeña despedida. Son muchos capítulos los que hemos subido. Yo voy a estar ahí, ¿eh? Vosotros lo que necesitéis, alguna pregunta que tengáis, dudas, me lo ponéis a través del canal y yo os voy a contestar. Creo que he contestado a todos los que me habéis preguntado algo. Aunque hagamos, como os digo, el parón, yo voy a seguir activo en el canal. Hacemos un parón porque ahora con la pesca, pues nos vamos a dedicar un poco a lo que nos gusta de verdad, a pescar. Y para despedir un poco el programa, os tengo una sorpresa, que son los tintes y cómo se cambian los colores de los hilos. Juntaros conmigo que ahora mismo lo explico. Bueno, pues vamos con los colores. Esto no es invención de nadie, ni de Gutermann, ni de nadie. El primero en estudiar los colores fue Isaac Newton. Tenemos miles de colores base, pero tenemos tres colores principales, los primarios, que son el rojo, el amarillo y el azul. Y con estos tres colores vamos a hacer absolutamente toda la gama de colores. Como veis, estos colores los vais a poder encontrar en cualquier tienda. Yo hace tiempo, os hablo de los años 80, en artículos que yo escribía, decía que utilizaba el molinillo. A alguno se le fue la cabeza, a alguno se le fue la cabeza y el molinillo empezó a utilizarlo para simplemente coger una bobina y picarla ahí. Este molinillo vale 3 euros, lo podéis tener todos. Aquí lo bueno de esto es que aquí vais a hacer vuestros colores. Hay dos formas de tintar. La primera, esta. La lejía y el agua hacen esto. Sobre este color primario he sacado con 1 minuto, con 2 minutos. Y con 5 minutos. ¿Os habéis fijado que tres colores? Solamente de un color rojo. Eso es lejía. Lo mismo podemos hacer con todos los colores que tengamos. Cuando tengamos un color, muchas veces vamos, compramos colores, y cuando llegamos a casa no es el color que nosotros queríamos comprar. Bueno, pues, ¿cómo hacemos que ese color funcione? Muy simple. Pasarlo por lejía o simplemente pasarlo por un color blanco. Ya veréis cómo le bajamos la tonalidad o un color rojo para subirle la tonalidad. Eso sois vosotros ya los que tenéis que decidir qué colores queréis. Y es muy sencillo. Lo único que necesitamos es la regla, una tijera, una regla y un molinillo. Es muy importante la tijera y la regla, porque tú el color lo vas a sacar, vais a sacarlo midiendo. Así jamás fallaréis. Si yo cojo, por ejemplo, 30 centímetros de color rojo, esto para picarlo, simplemente se enrolla sobre la mano y empezamos. Zas. Y a la mitad. 30 centímetros de color rojo. Vamos a picar al molinillo en cachos de 1 centímetro, aproximadamente centímetro y medio. Picamos en el molinillo. ¿Qué queremos hacer? Un color carne, ¿no? Bueno, pues vamos a picar un poco de amarillo. Y aquí es donde tenemos que buscar qué color carne queremos. Vamos a empezar, por ejemplo, con 20 centímetros de amarillo. Hacemos lo mismo. Y empezamos a picar. Esto lo que tenéis que hacer es anotarlo. Lo anotáis cuando hagáis un color, cuántos centímetros son de cada color para sacar el color determinado. Vamos a tapar el molinillo y vamos a darle 3 o 4 veces. Paramos, hacemos, paramos, hacemos, paramos. Mirad,
Ya voy sacando un color que se va aclarando el rojo. Vamos a meterle otros 30 centímetros de amarillo. Entonces, todo eso tenéis que ir poco a poco. Yo poco más o menos en las medidas. Pero lo que quiero es que vosotros poco a poco vayáis sacando ese color. Picamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Mirad cómo vamos consiguiendo el color, ¿lo veis? Si le metemos otros 30 centímetros de amarillo, vamos a conseguir un color carne clarito. Y lo vamos a hacer. Acordaros que eran 30, 60, 90 centímetros de amarillo, 30 centímetros de carne. Es bueno que hagáis en pequeña, vamos, que lo hagáis bien medido, porque además esto os va a valer, porque claro, no vais a hacer todos los días color. Entonces lo que tenéis que hacer es hacer un color, probarlo, mirar que en la mosca queda bien montado y ya luego hacer, pues para tener, pues igual hacéis 2 metros de cada y ya tenéis para montar infinidad de moscas. ¿Lo veis? Ya tenemos prácticamente un carne hecho. Esto, claro, al montarlo en la seda, al montarlo en la brinca amarilla, mirar el color que queda. Lo mismo pasa con el amarillo y el azul. Amarillo más azul es un violeta. Verde. Perdón, joder, amarillo más azul es un verde. El rojo más amarillo es el naranja, lo que llamamos carne, y el azul más el rojo es un violeta. Todos los violetas, todos los malvas, todo lo que queráis sacar se saca de estos tonos. Todo. Habéis visto cómo se hace un color. Contra más queráis aclararlo, más amarillo le metéis. Y ahora os voy a poner una bandera de color para que veáis. Es un círculo con los colores, con lo que se puede hacer, con lo que se puede sacar. Esto es muy primario, esto está inventado desde hace muchos siglos. Como os digo, que todo lo que queramos hacer, ya está casi todo inventado. Ahora vamos a hacer un verde, para que veáis un poco el proceso. Que si utilizamos azul y amarillo, hacemos un verde. Hacemos lo mismo. Cortamos la mitad de cada, quiere decir que voy a mezclar por partes iguales, azul y amarillo. Aquí lo mismo, los colores los podemos mezclar, o sea, si queremos aclarar o queremos oscurecer, podemos meter más de uno o más de otro. Luego yo hay una cosa que hago con los colores estos que os digo que muchas veces he comprado y no eran las tintadas que yo esperaba. Suelo, si son colores un poco desvaídos, un poco que no le dan el tono, lo suelo mezclar también en el molinillo con los colores que yo creo para sacar ese tono. Mirad qué verde más bonito. Queda un verde. Tenemos que meter un poquito más de amarillo para que nos quede un verde claro. Si queremos un verde más oscuro, vamos a meter más azul. Pero ¿visteis cómo ha cambiado toda la tonalidad? Esto con la pintura pues se hace muy bien. Pues yo pensando en eso, ya os digo, hace muchísimos años tenía mi mujer un molinillo y empecé a destrozárselo.
Porque yo este molinillo lo utilizo pues para la piel de liebre, para todo tipo de pelos que voy sacando. Entonces así siempre tengo los colores un poco definidos, los míos, los que yo quiero para mí. Lo bueno que tiene al trabajar con esto es que podéis esponjar, podéis hacer. ¿Habéis visto el color? Pues ahí vamos aumentando o vamos bajando. Más oscuro o más claro. Pero un poco es lo que quiero, para que no os coman la cabeza con las tintadas, con los colores. Aquí tinta todo el mundo ya por lo visto. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pero hacer un tinte a un color y fijarlo a una seda, tienen que tener unas máquinas que yo no lo creo, ¿eh? Aquí tenéis un poco lo que es la base de los colores. Y ya sabéis, quizás para vaya para septiembre, o igual alguna vez en agosto o en julio os doy una sorpresa, pero ya casi hasta últimos de septiembre, el primero de octubre, no volvamos a hacer más moscas. Me voy a dedicar a probar moscas nuevas para el año que viene poder ponernos en el canal. Un abrazo muy fuerte para todos y sabéis dónde estamos.